días, Iglesia en el Camino. Todos aquellos que están conectándose con nosotros, buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y despertar y saber que la misericordia de Dios es tan grande y nos tiene aquí. Amén. Estamos vivos y estamos listos para alabar su nombre. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor conmigo? Amén.
Agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web liec.org dando clic en dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405
Y finalmente, puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Tú siempre lo haces bien, Señor. Porque tus planes son perfectos para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, Señor, para traernos un futuro y una esperanza en ti. Y así estemos, Señor, rodeados de muros, sabemos, Señor, que a solo el sonido de tu voz se derriban. Y tú reconstruyes en nosotros un espíritu recto, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y solamente el Dios que adoramos, Señor, en esta mañana es capaz de reconstruirnos, Señor, con el poder del Espíritu Santo. En esta mañana dile, Señor, reconstruye mi vida. Si tú eres, Señor, capaz de mover montañas, Señor, tú puedes reconstruirnos en esta mañana. Te adoramos, Señor. Thank you.
aplauso, Señor, recibimos a nuestro pastor Frank en esta mañana. Estos días hemos estado hablando del matrimonio. El matrimonio es la institución más fuerte en la tierra. Es la institución fundamental sobre la cual se basa toda la sociedad. Si le va bien al matrimonio, le va bien al mundo entero. Matrimonios saludables establecen familias saludables, y familias saludables forjan una comunidad saludable. Por lo tanto, esta serie es para todos. Es para jóvenes que un día esperan casarse y aprender los principios por adelantado para que no hagan o no cometan los mismos errores. Es para los casados que desean mejorar la condición de su vida matrimonial. Y es para los mayores de edad que quieren aconsejar correctamente a sus hijos y a sus nietos en el futuro. Hemos aprendido que la expresión "te amo" no solo es algo que se dice, debe ser algo que se hace. Para que un matrimonio sea perdurable, debe cruzar el puente de la emoción a la acción. De la emoción a la acción. Esta es la clave para permanecer enamorados. De hecho, Cristo dijo: "Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros". Porque Jesús está comprobando una vez más que el amor es un verbo, es algo que se hace, no solamente algo que se dice. Y hay cinco praxis que, si las aplicamos, nos ayudarán a permanecer enamorados para toda la vida. Le hemos dado una cada semana, hoy vamos a darle la cuarta. Y gracias por habernos, por estar acá, y le seguimos pidiendo que nos siga acompañando. Hoy queremos continuar dándole cinco praxis para que usted pueda permanecer enamorado para toda la vida. ¿Me va a ayudar a predicar el día de hoy? La mejor forma de ayudarme es cuando usted se sonríe y cuando usted dice amén o responde de alguna manera. Y de esa manera me da más ganas, me da más ánimo. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo permanecer enamorados? Cinco cosas. Primero, eleva el valor de tu cónyuge. A propósito, no escribí estas ahí. Usted ya las tiene en bosquejos anteriores. La próxima semana se los voy a poner todos ahí, pero no los puse esta semana. Primero, eleve el valor de su cónyuge. Y la verdad central aquí es de que el valor que le otorgues a tu cónyuge va a determinar lo que estarás dispuesto a hacer por él o por ella. Es decir, que si el amor es un verbo, es algo que se practica, el valor que tú le das a tu cónyuge va a determinar lo que vas a estar dispuesto tú a hacer por él o por ella. Segundo, lucha por mantener la unidad. Y la verdad central aquí es de que la única forma que dos corazones se entrelacen para ser uno es cuando los dos se sienten emocionalmente seguros. Es solo cuando te sientes seguro que te abres, te expones, para entonces entrelazar tu corazón con el corazón de la persona que amas. Y entonces serán una sola carne. Tercero, conviértete en el mejor amigo de tu cónyuge. Y la verdad clave aquí es de que ser buenos amigos en el matrimonio es esencial para permanecer enamorados toda la vida. Y hoy llegamos al cuarto. La cuarta cosa es esta: mantén la llama del romance ardiendo. Alguien diga, Mantén la llama del romance ardiendo. Un tejano muy rico había organizado una gran fiesta a nivel tejano. Y en determinado momento él llama a todos sus invitados al lado de una alberca que estaba llena de cocodrilos. El tejano elevó su voz y comenzó a decir: "Estoy dispuesto a darle $100,000 en dinero en efectivo, cheque o bonos del gobierno a la primera persona que nade de un lado al otro". No había terminado de hablar cuando se escuchó un splash en el agua y un hombre comenzó a nadar velozmente hacia el otro lado. Iba tan rápido que parecía un aeroplano. El hombre llega a la otra orilla de la alberca, se sale rápidamente antes de que se lo coman los cocodrilos. Y el tejano se acerca y le dice: "¡Wow, eso fue maravilloso! ¡Qué increíble! ¿Cómo quiere usted su recompensa? ¿Dinero en efectivo, cheque o en bonos del gobierno?". Y el hombre, respirando agitadamente, le dice:
Yo no quiero ni dinero, ni cheques, ni bonos del gobierno. Lo que yo quiero es saber quién fue el que me aventó. Así se sienten muchos en el matrimonio. Tristemente hay muchas parejas que piensan que están atrapados en una relación que no les satisface. O tal vez al principio fue muy hermoso y emocionante, pero con los años se ha perdido la dulzura. Son buenas personas, pero la emoción de antes ha desaparecido. O hoy cuando están solos, solo se la pasan viendo televisión o leyendo o tal vez en Facebook. La relación se ha tornado aburrida. La revista Reader's Digest reportó que la pregunta que se hace con más frecuencia a los consejeros matrimoniales es la siguiente: ¿por qué ya no nos amamos como antes? ¿Cómo es que llegamos a esta condición? Nadie cambia su declaración de te amo a ya no te amo de la noche a la mañana. Es un proceso de deterioro. No es automático, va deslizándose poco a poco. Y toda pareja debe estar consciente de este proceso. Es como una escalera descendiente. Permítame el día de hoy mostrarles cómo esto sucede y no se lo puse ahí en su bosquejo, lo va a tener que escribir, pero sí va a estar en la pantalla para que usted lo pueda ver. Este es el proceso, es como una escalera descendiente que comienza primero con el romance. Esta es la etapa del noviazgo, de la luna de miel. En esta etapa todo mundo es romántico, es increíble que durante la etapa del noviazgo, aún los más aburridos, aún los más tapados, son románticos. Aún los más introvertidos y callados entre nosotros, de repente cuando estás enamorado, te conviertes en un gran romántico. Es fácil serlo porque estás enamorado. Pero si no sabes cómo permanecer enamorado, pasarás a la segunda fase. Y la segunda fase es la realidad. La realidad. Esta es la etapa después de la luna de miel. Te levantas en la mañana y ves la realidad. Ves lo que nunca habías visto ni experimentado. Ruidos extraños que emanan de tu príncipe azul. Olores que nunca habías percibido en las citas románticas del noviazgo comienzan a surgir. Comienzas a ver al otro lado y de repente esta no fue la misma con la cual me acosté. De repente ya no hay maquillaje y el peinado es totalmente distinto. Comienzas a ver el otro lado. El otro lado que sin querer queriendo estabas escondiendo. Porque todos tenemos otro lado. Solo mostramos por delante lo que queremos que la gente vea, pero hay un detrás también. Y ese solo lo encuentras cuando te casas. De repente la realidad de que hay cosas que no te gustan de la otra persona comienzan a surgir. La realidad de que son muy diferentes. Pero con el tiempo te resignas, te familiarizas con la persona. Y si no tienes cuidado, entras a la tercera fase, que es la rutina. La rutina. Se amoldan a un estilo de vida. Uno hace una cosa y el otro hace la otra cosa. Nos acostumbramos al trajín. Tenemos hijos y ellos absorben nuestro tiempo. Y de repente entramos en una rutina. Te levantas a ir a trabajar, regresas, llevas a los hijos a este evento y los llevas al fútbol. Después regresas, te duermes, te levantas y otra vez repites la misma cosa un día tras otro. Y de repente el matrimonio se convierte en algo rutinario. La vida se convierte en un ejercicio de cumplir obligaciones. Y luego, si no tienes cuidado, entrará la siguiente etapa. Y este es el resentimiento. El resentimiento. El resentimiento de que esto no es lo que soñaste. Tú tenías una imagen de una relación feliz, llena de aventuras y experiencias hermosas. Tú pensabas que el noviazgo iba a perdurar para toda la vida. Tú tenías una imagen de un matrimonio apasionado. Y cuando no sucede, lo resientes.
Esto no es lo que me prometiste. Esto no fue lo que hablamos. Esto no fue lo que soñamos juntos. Me han dado gato por liebre. Esto no es justo. Y luego viene la última fase, que es el lamento. Y el lamento dice: mejor no me hubiera casado. Y tristemente, ahí viven muchas parejas, simplemente viviendo, a veces juntas y a veces no juntas, lamentándose por la decisión que tomaron y diciendo: la melodía ha terminado. ¿Cómo podemos evitar esta espiral cuesta abajo? Y si ya hemos caído en él, ¿cómo podemos salir y mejorar nuestra condición? Bueno, la Biblia nos enseña que el matrimonio está en un constante movimiento. Tú tienes que saber que no hay neutral aquí. En el matrimonio o estás creciendo o estás decreciendo, estás subiendo, estás bajando, pero nunca hay un lugar neutral. Siempre o estás mejorando o estás empeorando. Y muchos han estado en un deslice constante por años y se encuentran en un lugar donde ya no aprecian el matrimonio, donde el matrimonio ya no es positivo, donde todo mundo se ríe del matrimonio. De hecho, me cuesta mucho encontrar buenos chistes matrimoniales, porque la gran mayoría son negativos. Y la gran mayoría hablan acerca del desagrado que encuentran en el matrimonio. Ya sea que te estés acercando o te estés alejando, el matrimonio siempre está o acercándose más el uno al otro o están alejándose del uno al otro. ¿Qué puedes hacer cuando tu matrimonio ha perdido el entusiasmo? ¿Qué hacer cuando tu matrimonio está perdiendo la pasión? ¿Qué hacer cuando tu matrimonio ha perdido el romance? De eso les quiero hablar el día de hoy. Y la respuesta la encontramos en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5 dice esto: has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Hay tres palabras claves aquí que coloqué ahí en su bosquejo, así están ahí. Y quiero que llenes algunos espacios, porque hay tres palabras que encontramos en este texto que nos dan tres verdades que nos pueden ayudar a mejorar la condición. Primero, recuerda. ¿Recuerda qué? Recuerda los buenos tiempos. Recuerda cómo te sentías cuando la viste por primera vez. Recuerda cuando te flechó con su amor. Recuerda cuando no podías dejar de pensar en él. Reavive las experiencias que vivieron al principio. Acuérdate cómo sentías por dentro la ilusión. ¿Cómo es de que tu corazón palpitaba un poquito más fuerte? Acuérdate de los sueños que comenzaron a girar en tu mente. Acuérdate. Hay algo acerca de recordar que activa en nosotros algo que nos mueve. Cuando recordamos, comenzamos a establecer la plataforma para lanzarnos hacia adelante. Primero, recuerda. Y segundo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es tal vez difícil pensar en el arrepentimiento en el contexto del matrimonio, pero es verdad. Arrepentirse quiere decir que vas en una dirección y luego te detienes y te das la vuelta y vas en la dirección contraria. Eso bíblicamente se llama arrepentimiento. ¿Está conmigo? Lo que quiere decir el matrimonio es de que si no te gusta donde estás, cámbialo. Si tu matrimonio no es el que has soñado, cámbialo. Si ahorita no, si tu matrimonio va en cierta dirección que no te gusta, cámbialo. Si no estás feliz con la condición de tu relación, cámbiala. No la cambies a ella, cambia la situación. Y alguno estaba diciendo: amén, hermano, gracias. Tengo permiso. No la cambies. Arrepentirse quiere decir que tú puedes decidir mejorar la condición de tu matrimonio.
que el responsable por tu matrimonio eres tú. Déjame decir solo este lado porque este no lo recibió con agrado. El responsable de la condición de tu matrimonio eres tú. Y si tú quieres mejorarlo, tú lo puedes mejorar, pero tú tienes que decidir hacerlo. ¿Qué debes hacer? Tienes que deliberadamente cambiar tu actitud hacia tu cónyuge. Ahí es donde comienza con la actitud. Y hay muchos que tenemos una mala actitud hacia nuestro cónyuge. Este cabezón, no sé qué hacer con él. Y esta mujer, terca. ¿Quién la va a cambiar? Y si tienes esa actitud, tu matrimonio no va a cambiar. Tú tienes que cambiar primero tu actitud para que cambie tu relación. Tienes que cambiar tu conducta, tienes que cambiar tu forma de comunicar. Tienes que decidir que vas a cambiar tu matrimonio. Tienes que creer que las cosas pueden cambiar. Deja de pensar negativamente. Este hombre no va a cambiar, nadie lo cambia. Esta mujer no cambia por nada. No, es demasiado dura. No, al contrario, tú tienes que creer que sí puede cambiar. Tú tienes que regresar otra vez a soñar de nuevo lo que puede ser. Tienes que pintar un cuadro diferente de lo que quieres que tu matrimonio sea. Tú tienes que decidir que tú estás en control y que tú vas a llevarlo a su destino final. Dios es un experto en cambios. Pero tú debes creerlo y cambiar tu actitud. Y tercero, haz. ¿Qué debes hacer? Haz las obras que hiciste al principio. Actúa de la misma manera hacia tu pareja como lo hacías antes. En otras palabras, las cosas que hiciste para enamorarte deben continuar siendo las mismas cosas para seguir enamorado. Aquí la clave es esta. La verdad clave es de que las emociones siguen las acciones. Cuando comiences a actuar, las emociones vendrán. Lo voy a repetir porque no encontré ningún amén. Cuando comiences a actuar, las emociones vendrán. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el sentimiento provoca las acciones y en ocasiones así es. Pero también es verdad que las acciones provocan las emociones. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando alguien te da un regalo? ¿Te sientes halagado? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes apreciado? La acción produce un sentimiento. Si ustedes todos hacen una colecta y me dan $1,000,000, van a cambiar mis emociones. Yo voy a estar sumamente alegre. ¿Sí? Sí, sí. Si ustedes me compran un carro nuevo, yo voy a bailarles el jarabe tapatío aquí enfrente de todos. Vas a cambiar mi emoción. Nota que la acción provoca la emoción. Tú no puedes portarte bien con alguien sin afectar la emoción de esa persona. Cuando tú haces algo en beneficio de alguien, la persona se va a sentir agradecida, se va a sentir complacida. Cuando tú sirves a alguien, la persona va a sentirse halagada. Cuando tú actúas en beneficio de alguien, la persona va a sentir algo. Porque, escúchame, las acciones son las que provocan la emoción. Y en tu matrimonio no es la excepción. Si tú comienzas a actuar de una forma diferente, también el sentimiento va a regresar otra vez. Va a regresar la pasión, va a regresar la química, va a regresar otra vez lo que un día sentiste. Dios dice, hagan las cosas que hicieron al principio y el romance regresará. Hay muchos que piensan que el pasto siempre está más verde al otro lado. Que hay otros matrimonios mejores, que hay otras relaciones mejores, que hay otros esposos mejores, que hay otras esposas mejores. Escúchame. El pasto es verde donde se riega. El pasto siempre es verde donde se riega. ¿Quieres que tu pasto esté verde? Riégalo. ¿Quieres que tu matrimonio sea extraordinario? Riégalo. ¿Quieres que tu vida sea mejor? Riégala. Cuando tú comiences a actuar, cuando comiences a regar tu propio pasto, vas a mejorar la condición de tu matrimonio. Desafortunadamente, muchos no hacen nada por su matrimonio. Y quieren que esté verde, ¿no? Ya está seco. No hacen nada. Yo le pregunto a la gente que tiene dificultades matrimoniales, ¿qué hacen ustedes el uno por el otro? Nada. ¿Cómo se comunican ustedes su amor hacia? No tienen ni la menor, no hacen absolutamente nada. Y quieren un matrimonio vibrante, fuerte, apasionado, lleno de amor. No va a suceder. Tú tienes que comenzar a regar tu propio pasto. Si quieres tener un mejor matrimonio, tienes que hacer algo. No sucede automáticamente. Aquí están 5 cosas que puedes hacer para avivar o mantener vivo el romance. 5, les voy a dar el día de hoy. Sí, 5.
Que estas son las cinco cosas que puedes comenzar a hacer ya saliendo del servicio, puedes comenzar a hacerlas. Es más, antes de entrar, antes de subirte a tu auto, lo puedes comenzar. Ya puedes comenzar. De hecho, no, ni tiene que terminar este sermón. Ya puedes comenzar ahorita mismo. Te doy el permiso de hacerlo porque estamos en la casa de Dios. ¿Sí? Tienes el permiso de hacer estas cinco cosas aquí comenzando hoy mismo. Ya de antemano, ya no desperdices más tiempo. Comienza ya, porque algunos tienen que atrasarse demasiado para adelantar un poco, pero comienza hoy. ¿Listos? Aquí están. Aviva y mantén vivo el romance haciendo cinco cosas. Primero, enfocando tu atención en tu cónyuge. Enfocando tu atención en tu cónyuge. Filipenses 2, 2 al 4 dice: entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes. Cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Note que la palabra principal aquí, implícita en todo ese texto, es la palabra enfoque. Enfócate, cambia tu enfoque, no solo de ti mismo, sino colócalo en los demás. El enfoque, a lo que tú te enfoques, vas a mejorar. Si comienzas a enfocarte en tu cónyuge, las cosas van a mejorar. No te enfoques solo en ti. Dice, no actúes por orgullo ni vanagloria, sino considera a los demás más importantes. Enfócate en las personas. La primera señal de que tú notaste de que alguien estaba enamorándose de ti fue cuando alguien comenzó a prestarte atención. Y cuando alguien no te presta atención, ¿qué dices? Ni me pela. ¿No es cierto? Si vas a entablar una relación, lo primero que tienes que hacer es prestarle atención. Si no le prestas atención, no va a funcionar. Y te diste cuenta que tú te estabas enamorando de alguien cuando comenzaste a prestarle atención a esa persona. ¿Qué hacías? Bueno, buscabas cualquier forma de poder toparte con ella o con él. Estabas en la iglesia, ella estaba allá atrás, tú estabas aquí, y de alguna manera te la maniobrabas para salir y de repente, ¡ay! ¡Eres tú! Sí, ya lo tenías maquinado desde el principio. Vas por la calle y de repente tú ya tienes 3 horas esperando que salga y de repente sale. ¡Hola! ¡Qué coincidencia! Que tienes 3 horas esperando la que salga de ahí. Hacías todo lo posible. No es así. No me vean extraño, es así. Se hacía todo lo posible por toparse con esa persona. Buscabas la forma de poder platicar solitos. Te alejabas de todo el mundo y te ibas allá en una esquina. Había 100 personas en tu casa, pero encontrabas una esquina en algún lado. ¿Por qué? Porque querías platicar, hacías todo lo posible. ¿Por qué? Porque esa era tu atención. Puedes estar en medio de 1,000 personas y de repente estás solo con la persona. ¿Por qué? Porque tú quieres darle tu atención. Hacían cosas increíbles como escribir notas. Hacían llamadas telefónicas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Comprabas flores y si no se las robabas al vecino, pero le llevabas flores. Comprabas tarjetas y escribías lindas palabras en ellas. Le comprabas chocolates y muñecos de peluche. ¿Cuándo fue la última vez que le compraste un muñeco de peluche? Todo esto porque estabas enfocando tu atención en esa persona. Le estabas comunicando, tú tienes toda mi atención. Es increíble lo que los hombres hacen para conquistar a una mujer. Leen poemas, nunca en su vida han leído poemas, pero están leyendo poemas. Algunos inclusive escriben poemas, les llevan serenata, no saben cantar, pero les llevan serenata. Hasta se bañan. Compran ropa nueva para impresionar a la deseada, ¿sí? Si eres tejano, te compras tus botas así bien picudas y andas. ¿No es verdad? De repente quieres impresionar. Lavas tu carro, tienes 1 año de no lavarlo, pero te enamoraste, ahora sí lo lavas.
Lo limpias por dentro. Es increíble lo que haces. Las hermanas queridas limpian sus casas. Porque estás enfocándote en esa persona. Pero después de casados, todo eso termina. Y cuando eso termina, el romance está en peligro. Pero si te enfocas otra vez, regresará el romance otra vez. Cuando prestas atención, regresa la atención. Creo que sería bueno que lo escribieras porque rima, ¿no? Cuando prestas atención, regresa la atracción. Y es verdad. Lo que hizo que te atrajera a esa persona fue la atención que te brindó. Si quieres que regrese otra vez el sentimiento y la pasión, comienza a enfocarte otra vez. Hablé de los hombres, pero las mujeres también. Alguien dijo que el camino al corazón del hombre es a través del estómago. Y de repente la mujer le cocinaba y vente, ahí están tus frijolitos charros. Y quiero que sepan que no son los frijolitos, es la atención que le brindabas. Cuando tú le prestas atención a alguien, serás atractivo a esa persona. Quieres ser más atractivo, comienza a buscar la forma de poder prestar atención. Y cuando hagas eso, comenzará otra vez la emoción a regresar al matrimonio. Segunda cosa, aviva o mantén vivo el romance edificando a tu cónyuge con tus palabras. Edificando a tu cónyuge con tus palabras. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentaos los unos a otros y edificaos el uno al otro. Esa es la forma más rápida de encender el fuego del romance. Comienza a apreciar y a admirar a tu cónyuge. Enfócate en sus puntos fuertes. Es la forma que admiras cuando te enfocas en sus puntos fuertes. Una mujer ve a su esposo arriba de una báscula pesándose. Y el hombre estaba metiendo el estómago. Y la mujer le dice, ah, eso no te va a ayudar. Claro que sí, le contesta el hombre. Esa es la única forma de ver los números. No te enfoques en lo negativo. ¿Recuerdan cuando eran novios? Solo veían lo positivo. Es increíble cómo la muchacha le dice a sus padres todo lo positivo de ese muchacho. Le pinta un cuadro, es el más especial de todos. No hay alguien como él. Es la última Coca-Cola en el desierto, es lo máximo. Lo pintan como si fuera Superman. Todo mundo quiere ser admirado, todo mundo quiere ser apreciado, todo mundo quiere ser honrado. De hecho, nos enamoramos con personas que nos admiran. Escuche, nos enamoramos con personas que nos admiran. ¿Quieres enamorar a tu esposa, a tu esposo? Comienza a admirarlos. Y admirarlos quiere decir que te enfocas en sus puntos fuertes, que les hablas acerca de las cosas que hacen bien. Pero yo encuentro a muchas parejas que se enfocan en lo negativo. Se enfocan solo en lo malo de la otra persona. Se enfocan en las flaquezas. Y están continuamente, tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no haces esto, tú no haces aquello. Tú eres aquí, tú eres allá, tú eres aquí. Y de repente lo que haces es de que estás succionando, estás chupando el romance fuera del matrimonio. Sin querer queriendo. A veces lo haces así, sin pensar. Pero sin querer queriendo estás dañando tu propio matrimonio. Comienza a invertirlo y comienza a hablar positivamente. Admira a tu cónyuge porque, escúchame, antes de casarte ciertamente lo admirabas. Ciertamente lo admirabas. Escuché la historia de una dama que quería divorciarse de su marido. Llega con el abogado y le dice, no solo quiero divorciarme, quiero que sufra. Quiero hacerlo sufrir. Él ha sido muy malo conmigo y quiero que sufra. Está bien, le dice el abogado, si eso es lo que quieres, entonces haz lo que te voy a sugerir. Mientras yo comienzo los trámites del divorcio, quiero que regreses a tu casa y comienza a darle halagos. Dile todo lo que hace bien, que te encanta todo lo que hace. Cuando le encuentres haciendo algo bueno, reconócelo y agradécelo. Háblale con ternura, afírmalo con palabras positivas, agasájalo. Alábalo por sus logros.
En cada ocasión que puedas, háblale con dulzura y amabilidad. Y luego, cuando se enamore de ti una vez más, entonces le entregas la carta del divorcio y lo vas a devastar, lo vas a lastimar, le vas a romper el corazón en mis pedazos y va a sufrir. Y ella dice: ¡qué buena idea! ¡Lo voy a hacer! Regresa y comienza a hacer lo que le dijo el abogado. Y de repente, 2 semanas después, la mujer le llama al abogado y le dice: ¡rompa los papeles del divorcio! Hice lo que usted me dijo y en verdad él se volvió a enamorar de mí. Pero luego él comenzó a tratarme igual y ahora yo me he enamorado de él otra vez. ¡Y nos vamos a quedar juntos! Hágalo y funciona. Las palabras amorosas y edificantes hacen a una persona atractiva. Déjenme repetirlo. Las palabras amorosas y edificantes hacen a una persona más atractiva. Yo me quedo perplejo de ver a hombres horribles, feos, casados con hermosas mujeres. Y dentro de mí, porque no lo digo, tengo demasiada educación. Pero dentro de mí yo pienso: ¿qué le ve a este? ¿Qué le ve? Hoy en día me he dado cuenta que no le ve nada. Solo escucha. Porque palabras de halago, palabras edificantes, palabras amorosas conquistan el corazón. Te hacen mucho más atractivo. Querido hermano feo que estás aquí, hay esperanza para ti. Hay esperanza para todos nosotros. Si comienzas a hacer esto, serás mucho más atractivo para tu cónyuge, hombre o mujer. Tercero, aviva o mantén vivo el romance. La tercera cosa es esta: colmando a tu cónyuge con muestras de afecto. Colmando a tu cónyuge con muestras de afecto. En Efesios 5:28 dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Recuerdan lo afectuoso que eran antes de casarse? ¿Han visto ustedes a novios antes de casarse? Se toman de la mano, se abrazan, se acarician, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no quiero decir lo que hacen. Pero esto no solamente es para los novios, es para edificar el matrimonio. Vea lo que dice la Escritura en Génesis 26:8. Dice: y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Aparentemente le llamó la atención a Abimelec el hecho de que estaba Isaac acariciando a su mujer. Y esa expresión me llama la atención porque hay muchas cosas implícitas ahí. Yo no creo que nada mal estaba haciendo así. No, no, no. No, 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 no. Porque el chismoso de Abimelec estaba viendo por la ventana y le llamó la atención. Y le llamó tanto la atención que quedó escrito en la Biblia. Como testimonio para todos nosotros de que el matrimonio debe tener una buena dosis de afecto. Que es indispensable, que las caricias y el afecto son necesarias en el matrimonio. Ya Isaac no era novia o no era novio de Rebeca, eran marido y mujer. Y estaban ellos haciendo lo correcto. Y estaban viviendo en acorde a la voluntad de Dios. Porque algunos piensan que esto no le agrada a Dios. Claro que le agrada a Dios. Dios te hizo de esa manera. Y te hizo para que tu matrimonio pudiera fluir y crecer de esta forma. Vea lo que dice las Escrituras en Romanos 12:10.
Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Un estudio conducido en UCLA encontró que si la esposa abraza a su esposo todos los días, puede incrementar su vida 3 años. Hermanas, el poder de la vida de su marido está en sus manos. Algunas están diciendo, es que usted puede darle 3 años más de vida o puede llevarlo más pronto a la tumba. Todo depende, todo depende. Me recuerda el chiste de la mujer que lleva a su esposo al médico porque estaba muy enfermo. Cuando el doctor examina al marido, le pide al marido que salga a la sala de espera mientras él habla con la esposa. El doctor le dice a la mujer, su esposo está muy grave, pero tiene remedio. Si usted lo abraza todos los días y lo acaricias constantemente, le sobas la espalda y los pies y lo apapachas, él va a recuperarse. De lo contrario, se puede morir. Cuando sale la mujer del cuarto, el marido estaba preocupado, diciéndole, ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Y ella se acerca y le dice, el doctor dice que te vas a morir. Estamos a su merced, hermanas queridas. Por lo menos tienes 3 años de ventaja sobre él. La cuarta cosa es, aviva o mantén vivo el romance dedicando tiempo, divirtiéndote con tu cónyuge. Él le dice, goza de la vida con la mujer que amas, Eclesiastés 9:9. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios no está en contra del gozo ni está en contra de la diversión, al contrario, Él nos ha dado estas cosas para que podamos disfrutarlas. Porque escúchame, aunque Eclesiastés dice que la vida es mala, nosotros escogemos lo mejor en la vida. Y tú puedes decidir, a pesar de las circunstancias, escoger el gozo y disfrutar la vida. Se ha dicho que la razón principal de la infidelidad matrimonial es el aburrimiento. Si no se divierten, si no disfrutan la vida juntos, entrarán en el aburrimiento. Yo encuentro a muchas parejas aburridas. Aquí no. Pero encuentro a muchas parejas aburridas. Mis padres fueron aburridos. Los tíos que yo conozco fueron aburridos. Muchas parejas que yo conozco a mi alrededor son aburridas. Es decir, que no encuentran la forma de divertirse. Las cosas sencillas, la alegría, la risa, no existe. Existe solo la obligación. No son malas personas, simplemente son aburridos. ¿Qué tal usted? El problema que tenemos, un amén, escuché por ahí. El problema que tenemos es de que definimos la diversión como algo que hacemos después de terminar el trabajo. El problema es de que el trabajo nunca termina. Y como resultado, se pone a un lado la diversión. Parece ser que la diversión se queda al último, pero yo quiero decirle el día de hoy que la diversión es importante para la felicidad matrimonial. Y eso quiere decir que tienes que darle tiempo. Tienes que regresar de tu casa, aunque no ha terminado el trabajo, pero tienes que regresar para pasar tiempo con tu familia, con tu esposa. Tienes que agendar tiempos de diversión, tiempos de paseo, tienes que agendar vacaciones, tienes que agendar cosas que van a traer alegría, tienes que agendar cosas así para que la diversión sea algo constante en tu vida. Tienes que sorprender a tu esposa con regalos, tienes que sorprenderla con cosas positivas. A veces te tienes que ir temprano del trabajo para llevarla a un lugar agradable y divertido. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Lo que te quiero decir es de que tienes que invertir en la diversión matrimonial. De lo contrario, se convertirá en un aburrimiento.
Y cuando la gente está aburrida, tiende a hacer cosas que no debe. La Biblia dice que David estaba aburrido y ocioso cuando vio por la ventana a Betsabé. Y si hubiera estado ocupado con su propia esposa, no hubiera andado de metiche con otra. ¿Cierto? ¿Le sigo? Necesitamos hacer la decisión de hacer tiempo para divertirnos como pareja, a pesar del trabajo que todavía no ha terminado. Ok, número 5. Aviva o mantén vivo el romance creciendo espiritualmente con tu cónyuge. Creciendo espiritualmente con tu cónyuge. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La clave para la unidad matrimonial es de que los dos vivan en la presencia de Dios. Cuando se entregan a Dios como pareja, se entregarán también el uno al otro mutuamente. Esto es lo que une a una pareja más que ninguna otra cosa. La armonía espiritual produce armonía matrimonial. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que de cada 3 parejas, una terminará en divorcio. Pero si se casan por la iglesia, el número se reduce a 1 de cada 50 parejas. Pero cuando la pareja se casa por la iglesia y asisten regularmente a la iglesia y oran juntos y leen la Biblia juntos, el número de divorcios se reduce a 1 de cada 1,105 parejas. Esa es la diferencia que Dios hace. Yo siempre digo que la espiritualidad te hace más atractivo. Y es cierto. La espiritualidad te hace más atractivo, seas mujer o hombre. Les digo por qué. Están pensando, de veras, ¿sí? Te va a hacer mucho, mucho, mucho más atractivo. Y te voy a decir por qué. Porque entre más pasas tiempo con Jesús, más te haces como Él. Y de repente comienzas a reflejar la imagen de Jesús. Y cuando reflejas la imagen de Jesús, eres mucho más atractivo a tu cónyuge. Porque comienzan a ver virtudes de Jesús en ti. Comienzan a ver cosas de Cristo en ti. Pero cuando no estás cerca de Dios, lo que va a ver va a ser cosas carnales. Van a haber rabias, van a haber actitudes negativas, comportamientos impuros, porque estás lejos de Dios. Pero si te acercas a Dios, serás una persona mucho más atractiva y tu matrimonio será absolutamente extraordinario. La espiritualidad en el matrimonio no es separado de todo lo demás. No, no, no. No es Cristo aquí y aquí está mi vida. No. La vida de Cristo y mi vida se entrelazan en todas las áreas. Por eso Cristo dijo: yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos también puedan serlo. Que podamos ser uno con Cristo. Y si tú creces en tu vida espiritual, crecerá también tu matrimonio. Mi oración es de que tú hoy decidas que vas a mejorar la condición de tu matrimonio, porque está en tus manos. Y si tú le pides ayuda a Dios, Dios te va a ayudar. Y entonces tendrás un matrimonio como siempre has soñado. Cierra tus ojos. Si tú estás hoy aquí, tal vez por primera vez, o tienes tiempo llegando y nunca le has abierto tu corazón a Jesús, yo te quiero decir que la clave para reconstruir tu matrimonio, para fortalecer o para mantenerlo fuerte, radica en tu relación con Dios. Entre más cerca estás de Dios, Él va a poder moldearte, cambiarte y mejorarte. Y eso te hará un mejor esposo, te hará una mejor esposa. Si el día de hoy tú dices, yo quiero eso, yo quiero que Dios perdone mis pecados, quiero que Él mejore mi vida, yo quiero orar contigo, hacer una oración para que puedas el día de hoy reconciliarte con Dios. Y cuando eso suceda, Él va a perdonar tus pecados, Él va a limpiarte completamente y te va a hacer una nueva persona,
una persona tan renovada que entonces vas a poder renovar todo lo demás en tu vida. No te vayas sin Cristo si es que no lo tienes. Yo quiero darte esta oportunidad. Si hoy tú dices, yo quiero hacer esa oración, pastor, yo quiero todo lo que Dios tiene para mi vida, yo quiero que Él me perdone, me limpie, me haga una persona mejor. Si ese eres tú y quieres que hagamos esa oración juntos, levanta tu mano en alto. Yo quiero orar contigo el día de hoy para que lo puedas hacer. Gracias allá atrás, gracias. Alguien más el día de hoy levanta su mano y dice, gracias. Veo esas dos manos allá en la parte de arriba en el balcón. Gracias. Alguien más el día de hoy levanta su mano y dice, yo quiero a Dios. Gracias. Ve tu mano allá en la parte de atrás. Gracias. Alguien más. Gracias allá. Ve esas dos manos en la parte de atrás. Ve tu mano. Gracias. Gracias. Gracias aquí al lado izquierdo. Gracias. Ve sus manos. Gracias. Alguien más. Hoy es el día que Dios te trajo para cambiarte, para hacerte una mejor persona. Aprovecha la oportunidad. Hoy es el día. Simplemente levanta tu mano. Gracias aquí en medio. Ve tu mano. Gracias. 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 Ahora todos los que levantaron su mano, hagan esta oración juntamente conmigo y toda la iglesia me ayuda. Esta oración, hazla con todo tu corazón, porque si haces esta oración hoy mismo, Dios va a escucharla y tu vida va a cambiar. Nosotros vamos a ayudarte a repetirla porque queremos ayudarte para que puedas sentir el respaldo de toda la congregación. Pero tú, hoy que levantaste la mano, hazlo de todo corazón. Todos después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser una persona espiritual. Hazme mejor, cámbiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por escuchar la oración de cada persona que levantó su mano. Gracias que este día es un día especial, es un día sin igual, es el día donde una nueva vida comienza. Gracias por hacerlo. Yo pido tu bendición sobre ellos y te pido, Señor, que ellos puedan comenzar hoy esa nueva vida y puedan comenzar hoy, Señor, este nuevo transcurrir de sus días, que ellos puedan entrar a esta nueva etapa y un nuevo destino comience a forjarse en ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Felicidades a aquellos que hicieron esa oración hoy. Gracias por haberla hecho. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en vivo. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos. Hasta la próxima y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente.